Para llegar a ser feliz primero hay que sentir mucho dolor. La Macarena es un municipio que sufrió mucho los rigores de la guerra. Así fue como nosotros los civiles, la población civil, se comenzó a querer. La Macarena está en un lugar estratégico porque aquí se encuentra prácticamente tres ecosistemas importantes de Colombia. La Orinoquía, la Amazonía y estamos muy cerca de la zona andina. Debido a eso se pueden observar especies, tanto de flora como de fauna, de los tres ecosistemas. Entonces es muy fácil encontrar plantas de la Orinoquía, como las palmas de Siagrus, las clusiáceas, que son plantas de la zona andina. Árboles como cachicamos, como cedroachapos, que son árboles de los bosques densos de la Amazonía. Podemos encontrar venados, tapires, cerdos de monte. Entonces uno aprende a querer la biodiversidad, coge amor por el bosque, por las aves. Uno va aprendiendo del turista, del visitante. Aprende a querer el entorno. Se da cuenta que mucha gente lo aprecia más incluso que uno que vive en la región. Yo inicialmente venía con la idea solamente de Caño Cristal, es como lo más increíble de la Macarena. Pero estuvimos en el Rabotal, que es un lugar con unas piedras gigantescas por donde pasa una cantidad de agua. Tiene unos petroglifos que se pueden ver cuando baja el nivel del agua. Jairo Fandiño creo que es una pieza clave, es un líder en conservación. El ecoturismo va de la mano con el cuidado a la naturaleza y es una práctica sostenible para la conservación. La Macarena al turista le ofrece tranquilidad, hay mucha biodiversidad y se respira aire puro.